Amigos de Identidad Propia, buenas tardes, buen miércoles para todos, venimos rotando los días, bien mediado de semana para empezar a presenciar qué va a ser este fin de semana que nos espera. Se dice lluvioso, se dice viernes y sábado con lluvia, así que nada mejor que poder ver un poco de automovilismo y de todo lo que está relacionado al deporte motor. Quiero saludar a un gran amigo mío que es Juan Manuel Gómez, mi vecino del alma, Dani Marionar, que se unió. Y ahora vamos a esperar que se conecte nuestro invitado de lujo del día de hoy, como los tenemos acostumbrados cada semana, de hablar con un piloto que no solo brilló en lo que fue el automovilismo nacional, sino también de lo que fue el automovilismo internacional. Ahora vamos a ubicarlo. Ahí estamos, ahí lo tenemos. Vamos a ver si ahí nos puede ver. Quiero darle la sorpresa. No se preocupen si al principio hablo mucho hasta que el invitado se une. Pasa que no lo tenemos todavía aceitado el tema del Instagram a los que ya tenemos más de 40 años. Nos cuesta bastante. Un hijo, quizás dentro de unos años el nieto de mi amigo Juan Manuel Gómez ya va a manejar él el celular, y le mando un gran beso y un gran abrazo a Ariel Gómez y a... ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! ¡Uy, qué grande! Y a todo el grupo de Fórmula 1. Bueno, para mis alumnos de la facultad, para mí, la gente que nos escucha en la radio, hoy es un placer inmenso tener, ni más ni menos, ahora lo vamos a mandar vuelta, ya nos estás escuchando, o sea que tiene que estar acá, a Enrique Benamo. A ver, y hay una sorpresa también para acá, para uno de nuestros amigos que se juntó. Vamos a ver si lo podemos tener. Ahí él nos está viendo, por lo menos nos mandó un saludo. Vamos, Enrique querido, ahí te mandé la solicitud. Tendrías que cliquear un círculo rosa que tiene que estar arriba. A ver, vamos a mandar de vuelta. Tiene que haber alguna solicitud de... Ahí vamos de vuelta y lo mandamos y esperamos que se pueda acoplar a la pantalla. Sí, los chicos lo ven, la gente que se está sumando lo va a ver y todos podrán hacerle preguntas relacionadas a su presente, a su etapa como piloto y a la etapa de como que fue cuando vio a su propio hijo, ¿verdad? Que fue campeón de la Fórmula Renault, ni más ni menos. Si mal no recuerdo, creo que es Lucas, igual él nos va a decir... Benamo querido, si podemos, a ver, vamos a mandar de vuelta por acá. Nos tiene que mandar la solicitud. Él está conectado y yo le estoy mandando solicitudes. Tendría que ver, ahí lo vamos a saludar a Gabriel Edu20, que se suma también a nuestro programa. Gracias amigos por sumarse todos. Acá ahí lo tenemos, tres alumnos de primer y segundo año de la Facultad de Periodismo Deportivo en la materia de automovilismo. Ahora tenemos al gran Enrique Benamo. Enrique querido, gracias por atendernos. Marcelo Zucca te saluda. Marcelo, un gusto de poder estar hablando. Yo te veo perfecto, no sé cómo salgo yo, pero bueno, te veo clarito. Un gusto estar en contacto con vos, y un honor y un placer poder estar en contacto con todos tus alumnos, con esta generación que tiene una diferencia con la mía, pero es un honor poder conocerlos a todos ellos. Acá te vemos bien y muchas gracias, la verdad que el placer es nuestro, Enrique querido. Hay mucha gente que acá, tengo un amigo mío particular que quiero mucho, que a vos te conoce y ya te lo voy a presentar. Hablando de esta generación joven, Enrique querido, antes de que nos empieces a contar la historia, ¿podemos decir que el legado más importante que deja papá a Enrique Benamo, tu padre, más allá de los tres campeonatos en Millet, más allá de tu pasión por el automovilismo, fueron los principios y valores que te inculcó como ser humano? Mira, mi viejo... pasó por esta vida dejándonos tantos ejemplos y dejando sobre todo una entrega total a lo que significa para un ser humano la pasión. Mi viejo hizo lo imposible para correr él cuando él empezó una historia larga, ¿no? Con mucho esfuerzo y sacrificio,
y después fue un apoyo incondicional conmigo. Vos imaginate que de un sueño de poder correr un auto de carrera, los logros que tuvo el viejo en el Mille, después cuando me empezó a apoyar a mí, yo tenía 17 años, en poquito tiempo ya estábamos peleando la punta en categorías nacionales como la Fórmula Renault y después el sueño de Europa realizado, ¿no? O sea, fue todo tan vertiginoso porque yo a los 13 años quería ser corredor de auto, era lo que más quería. Y en poquito tiempo, el término de los 17, 18, a los 26, yo, todo lo que un piloto puede soñar y lograr hoy a la distancia fue magnífico, muy poco tiempo, no lo alcancé a dimensionar en ese momento. Con el tiempo, como te mencioné, tomó para mí una trascendencia muy grande y bueno, y todo con una entrega y un esfuerzo del viejo y un ejemplo de honestidad, de empuje, de garra, de no bajar nunca los brazos, así que fue y sigue siendo un ejemplo porque yo cada día que me levanto le doy las gracias a Dios, le doy las gracias a él por tantas enseñanzas que hoy en día en mi vida normal y en mis trabajos y mis proyectos sigue estando la presencia de él con ese significado de todos esos valores que me dejó, ¿no? Qué lindo. Que no hay nadie que te conozca, Enrique querido, que no me hable que vos representás y sos un fiel ejemplo de lo que fue tu padre. Hablando de proyectos, Enrique, ¿cuál es tu actividad presente en este momento? Bueno, mira, yo después que dejé el automovilismo, en realidad no lo dejé nunca porque siempre estuve ligado. Yo cuando dejé de correr por diferentes circunstancias, lo empecé a apoyar, ya mi hijo Lucas tenía 7 años, vi su entrega, sus condiciones, su pasión y lo apoyé durante muchos años, hasta hace 1 o 2 años, en lo que fue el automovilismo. Seguí trabajando casi 9 años en el karting con él, después cuando salió campeón argentino de la Fórmula Renault, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que siempre estuve ligado. Y ahora la actividad mía está, yo hace más de 20 años que tengo una escuela de conductores, que está relacionado con la pasión de los autos. Desarrollé un proyecto muy importante de educación vial y estoy trabajando junto también con el Bahía Blanca Automóvil Club como vicepresidente en un montón de proyectos siempre ligados con el automovilismo, ¿no? Por primera vez en 38 años también que está la misma Federación Regional de Automovilismo, presentamos una lista en la cual yo voy como presidente, o sea, muchos proyectos que me mantienen con mucha garra y que están relacionados todos para los mejores momentos de mi vida, yo los pasé en el automovilismo y quiero de alguna manera poder transmitir todas esas experiencias y conocimientos a todas las generaciones que están corriendo, los que se inician y las que vendrán, ¿no? Ese es uno de mis metas y uno de los, seguramente lo voy a conseguir, de poder transmitir todo eso, ¿no? Para que los pilotos en formación tengan, digamos, a pesar de la tecnología y todo, puedan interpretar mucho mejor este maravilloso deporte y desarrollarse mucho mejor, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Enrique, querido, vamos a saludar a Oscar Coria, que se suma, a Graciela Bagley y a Fica Enzo. Si hablamos de lo que es educación vial, Enrique, ¿qué posición estamos en relación al primer mundo? ¿Nos falta trabajar mucho? ¿Vamos en buen camino o estamos muy, pero muy verdes? Mira, durante 4 o 5 años con una persona con una capacidad en educación muy grande, desarrollamos un proyecto que se llama Manejo para la Vida, porque en todos estos años en esta actividad yo consideré que la mejor manera para evolucionar es empezar a realizar las cosas. A pesar de todos los imponderables que siempre tenemos en este maravilloso país, creo que nos falta mucho, 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 porque las estadísticas en accidentes de autos no bajan su nivel. Y eso se debe a porque hay que, a mi criterio, empezar a transformar sobre todo la capacitación previa a la obtención de la licencia de conducir e ir mejorando el carnet para que la persona, cuando salga a la calle, tenga una mayor preparación y podamos tener un tránsito más ordenado. O sea, a mi criterio se arranca de ahí. Nosotros estamos trabajando, tenemos una con el municipio actual una buena relación, quieren hacer cosas quizás como no se hicieron nunca, así que vamos por buen camino. El desorden que por ahí vemos en el tránsito debido a eso, ¿no? Hay que empezar a transformar. En educación vial hay dos puntos que son clave, que son las normas formales de tránsito y las normas informales. Son claro. Los dos puntos. Las normas formales son todo lo que debemos hacer y las normas informales
lamentablemente lo que vemos muchas veces en la calle y en la ruta, que es lo que no hay que hacer. Hay que trabajar en esa dirección. Qué grande. Ahora sí, Enrique querido, para los jovencitos, para mis alumnos que tienen 18, 19 años y están transitando la carrera de periodismo deportivo en la materia de automovilismo, contanos, empezaste a competir a los 17 años en monoposto, siempre te ligaste mucho al monoposto. Contanos tus comienzos, Enrique. Bueno, mira, yo mi primera carrera la corrí con un auto que me prestó mi hermano, un 128 Yaba, con 17 años. En mi debut tuve la suerte de ganar. Yo creo que lo heredé un poco del viejo. El viejo siempre fue enamorado de los autos de Fórmula. Y yo me acuerdo con 14 y 15 años, cuando me senté a un Fórmula Junior acá, que había de un piloto de Bahía, a Vale, cuando me senté como si fuera hoy el olor a aluminio del chasis. Yo sentí y lo sigo sintiendo hoy que para mí son los autos de carrera de verdad, son los autos construidos para andar lo más ligero posible, ¿no? Por el peso que tienen, el motor trasero, hay una infinidad de cosas que los pilotos cuando logran destacarse en autos de fórmula, agarran una sensibilidad a la hora de conducir, agarran una rapidez, una respuesta y una decisión hacia las maniobras mucho más amplia, que después les permite andar en cualquier tipo de auto de carrera. Por eso no es casual que vos, por ejemplo, ves en el automovilismo argentino y de los 10 pilotos top, 9 han salido campeón de la Fórmula Renault, 8, inclusive hay un caso que lo mantiene top, que es el de Mariano Werner, que se sigue entrenando en los autos de Fórmula. Creo que ese es el camino. Yo lo sentí de esa manera. En la época mía el karting no tenía, estaba, pero no tenía, digamos, La una fama muy relevancia, claro. importante. Claro, y bueno, yo sentí que es de esa manera que es la verdadera formación de un piloto. Y hasta el día de hoy yo disfruto mucho viendo todo el automovilismo, pero yo el fin de semana que está la Fórmula 1 ya estoy mirando las prácticas, la clasificación, no me pierdo nada porque comprendo, entiendo, como he tenido la suerte de estar arriba de los Fórmula 3 que están con una potencia cercana a la Fórmula 1, puedo disfrutar al día de hoy y aparte me. No solamente mi pasión, me voy siguiendo de la manera que mejor puedo la tecnología, las maniobras de Claro. los pilotos, todo. Pero esa fue mi pasión hasta el día de hoy. Corrí con autos de techo, tuve muy buenos resultados, pero siempre sentí que lo mío fue el auto de fórmula, ¿no? Ayúdame acá, Enrique, querido. Vos en 5 años que competís en Argentina obtenés 10 triunfos y un campeonato, ¿verdad? Antes de irte a Europa. Sí, yo en el año 79 fue un año para mí bisagra, porque yo estaba en un equipo, digamos, de regulares funcionamiento y tuve la alternativa de correr en el equipo de Dipalma, porque él le sacan la licencia por un accidente de auto, entonces ocupo el lugar de él y ahí fue el primer aprendizaje grande porque me di cuenta lo que era tener un auto regular a tener un auto de primera línea, un De equipo, ¿no? punta. Ahí corrí con Berta. Bueno, yo a mitad de año no había sumado puntos. Me subí a ese equipo, salí subcampeón argentino por 3 puntos de diferencia con Miguel Leguidi. Si hubiera Sí. empezado antes, ese año era mío, ¿no? Pero eso me sirvió de un año extraordinario porque, por lo que te mencioné recién, gané en Rafaela, por ejemplo, con 225 de promedio, año 79. Fue un triunfo y uno de los halagos más grandes que ese año. La revista Clarín premiaba todas las revelaciones del deporte Del en general. deporte. Y yo salí en automovilismo, me acuerdo que estaba Maradona también en fútbol, tengo todos esos recuerdos, y el trofeo me lo entrega, ¿no es cierto? Para mí hay un podio de 3 pilotos hasta el día de hoy, ¿no? Que Fangio, Senna y por lo que he visto se está colocando Hamilton. Qué Me lo lindo. entrega Fangio, así que, ¿qué más te puedo decir? Y al poco tiempo, al otro año volví a correr. Gané 2 competencias, una en Bahía Blanca, y ahí sale el sueño de Europa, que en ese año conocí a Sergio Rilla, un ingeniero de Bahía también, que Claro, ex Fórmula desarrolla 1. que, un fórmula que algún día sería extraordinario, ojalá que lo podamos hacer, es contar la historia nuestra en la universidad, ¿no es cierto? Que todos los chicos de ingeniería tengan acceso a cómo los sueños se hacen realidad. Qué lindo. Vamos a ver si algún día podemos contar con Sergio para hacer un programa ahí en la universidad, sería fantástico. Qué Y lindo. ahí ya empezó, él me entusiasma para ir a Inglaterra y bueno, en el 81 decidimos ir a Inglaterra y ahí comienza los 2 años y medio, 3 míos de Europa, ¿no?
Perfecto, acá vamos a hacer un parate, Enrique querido. Sabes que yo, cuando hace ya 18 años que vivo en Capital Federal, y tengo un amigo muy cercano mío, Juan Manuel Gómez, ¿no? Que trabajó en un equipo tuyo en el año 78, quizás obviamente pasaron muchos años, y mucha agua bajo el puente, alguien que vos cada vez que entrabas al taller le decías lagarto. No sé si te lo recordarás, si no, él está muy contento de que estés al aire. Y te voy a mandar luego la No, transmisión un audio de mandale un abrazo grande, sí, me él. acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Un personaje, muy buena persona, me acuerdo, me acuerdo. Me Excelente acuerdo, sí. persona. Qué Excelente grande, persona. qué grande, Enrique. Eso Enrique. es lo que te da el automovilismo. Vos conocés todo tipo de personas, ¿viste? Tal cual. En todos aspectos. Y te enriquece mucho a nivel humano. Vas aprendiendo permanentemente. Yo siempre digo que todos aprendemos de todo. Y sí, muy buen recuerdo tengo, ahora que me lo mencionas. Contanos entonces, vas a Europa, ¿cómo fue, cómo fue el tema presupuestario, el desarraigo? ¿Cómo fue para vos, cuando no había internet, uno no podía ver cómo era ante una computadora Europa llegar ahí al viejo continente? ¿Cómo fue y a qué equipo fuiste, Enrique? Bueno, mira, cuando sale el sueño de Europa, nos vamos con Sergio. Conseguimos una parte del apoyo, el otro incondicional, mi viejo siempre. Y vos fíjate que yo desde una ciudad que ni siquiera estamos en Buenos Aires, en Bahía Blanca, fierrera de toda la vida, yo a los 14, 15 años andaba en un auto de calle como podía, a los 17, y a los 24 estaba probando en Silverstone, ¿viste? Por eso te digo, en muy poco tiempo. Y bueno, arrancamos muy bien, mi primer año. Tuve que conocer los circuitos, el idioma. Terminé octavo en el campeonato de casi 30 autos. Siempre estaba entre los 10, con mucha garra, con mucha convicción. Y obtuve dos quintos puestos, que no era fácil, porque la Fórmula 3 inglesa en ese momento era uno de los campeonatos más exigentes. No estaba la Fórmula 2 tan, tan fuerte y Claro. estaba el campeonato. El campeonato inglés, el italiano y el francés, ¿no? Pero el inglés tenía una jerarquía mucho más grande porque casi todos los pilotos de Fórmula 1 de esa época venían de correr en la Fórmula 3. Y me fue maravillosamente bien porque me tocó enfrentar a pilotos que ya tenían 2 o 3 años de temporada, con un equipo, con el presupuesto que teníamos, compramos un auto y lo poníamos de la mejor manera. El segundo año, cuando yo ya estoy a punto caramelo, que estoy, conozco los circuitos, manejo el idioma, todo bueno. Lamentablemente para nuestro país me toca la guerra de las Malvinas. Arranco el campeonato con cuarto y quinto puesto. Estaba quinto en el campeonato. Bueno, en la guerra de las Malvinas ahí paro. Estoy 5 meses inactivo. Cuando ya ahí termina el campeonato inglés y ahí decidimos, con el presupuesto que teníamos escaso, hacemos dos competencias del europeo con un equipo inglés que ya conocía, me cambio de equipo y ahí obtuve el tercer puesto en Alemania por el Campeonato Europeo de la Fórmula 3. Fue mi primer podio. Qué Pero, fantástico. ¿En qué? ¿En hockey? ¿En bueno, qué? ¿eh? ¿Cómo? Se cortó. Alemania. Yo te estoy escuchando. Ahora, se corta un poquito. ¿Cómo? ¿Me decís en el circuito que obtuviste el podio, por favor, en qué circuito alemán, si fue Hockenheim o Nürburgring? Repetime la pregunta porque se cortó justo, no te escuché. ¿En qué circuito alemán conseguiste el tercer puesto? Ah, ahora sí. Mira, había un circuito que se hizo la última fecha del Campeonato Europeo de Fórmula 3, se llamaba cerca de Colonia, un circuito, un aeropuerto llamado Kassel-Calden. Ah, Ahí fue mi sí. tercero. Pero la experiencia de estas, yo voy con el presupuesto justo. Para hacer dos competencias, Jarama y Kassel-Calden. Eran las últimas dos del europeo de Fórmula 3. Fuimos a hacer una prueba a Donington y el auto, habíamos hecho unas correcciones de rolido atrás y terminé andando muy bien. Fuimos a España y en España vengo quinto en la carrera. Yo no conocía el circuito. Yo me entro en el campeonato europeo contra todos que venían de correr todo el año, que ya conocían el circuito. Bueno, la cuestión es que vengo quinto, el auto viene bárbaro y se rompe un anclaje de la quinta que no pasa nunca, ¿viste? La cuestión es que abandono quinto y me quedaba una sola competencia
que era casi alcalde. Yo de Europa, o no, porque estábamos muy complicados con el tema económico y todo lo que Claro. había quedado con la lamentable guerra, ¿no? Y bueno, el equipo, Neil Trundle, un amigo, me dice, dale que vamos a pelear la punta en Castelcalden, vamos. Imagínate que para un piloto no es sencillo la parte mental cuando vos decís, tengo un solo tiro y si le erro ya está, después por ahí no me queda más ningún Claro, tiro. tal Y cual. tuve la suerte de que clasifiqué sexto de 30 pilotos, y bueno, pude pasar tres autos, y ya me venía acercando el lote puntero, bueno, no me dio, pero bueno, hice un podio, así que para mí, imagínate que yo termino el podio, y andaba con la guita justa, no había más, y un holandés que estaba ahí, que no podía creer que yo estaba solo, ¿viste? Se arrima, bueno, me ve festejar al podio, y el tipo viajaba para Ámsterdam. Y bueno, me dice, ¿en qué vas? Le digo, mirá, yo a las 5 de la mañana del otro día tomo el vuelo para la Argentina, porque no. Dice, no, si querés te llevo. Digo, sí, me haces un favor. Fuimos todo el viaje de Alemania hasta Holanda y me dejó en el aeropuerto a la madrugada, me quedé y después me vine. O sea que fue una cosa de locos, ¿viste? Pero fue, la verdad que valió la pena el esfuerzo. Imagínate cuando llegué acá, mi viejo no lo podía creer porque, viste, andar en Europa en la punta no es nada fácil, ¿viste? No es nada No. fácil. Y con tan poquito tiempo que yo en un año y medio tuve que aprender tantas cosas, ¿viste? Un aprendizaje rápido. Pero hoy a la No, no. distancia me pone muy contento todo lo logrado, ¿no? Claro que sí. A ver, Enrique querido, vos te codiaste y superaste a pilotos más allá. Bueno, conociste y sos un testigo privilegiado de haber estado con Ayrton Senna, que hay un par de anécdotas que nos vas a contar. Te codiaste con pilotos como Berger, ¿no? Gerhard Berger, piloto austríaco, llegó al Fórmula 1, Pierluigi Martini, Martin Brundle, o sea, Macana, no era ningún bebé de pecho. Y para poner en contextura a mis alumnos, esa bendita guerra de las Malvinas que condicionó tu carrera, la de Quique Mancilla, la del Popi. Lamentablemente, lo malo tuyo fue ser argentino, Quique querido, porque siendo europeo ya hubieses tenido hasta campeonatos en la Fórmula 1. Contanos, ¿la carrera más linda que tuviste en Europa fue la del podio, la de allá en Alemania? Sí, fue una carrera muy, muy emotiva, porque yo ya venía viendo que si el auto funcionaba yo podía pelear por una carrera, ¿no? A pesar de tener un año y pico en Europa. Y bueno, yo lo bueno que yo siempre me entregué todo lo mejor que tuve, le puse toda la garra, pero cuando yo siempre hablaba mucho con una persona que le gustaba estudiar mucho las maniobras, que era Miguel de Idi. Y cuando llego a Castelcalden había una chicana donde yo me acordaba la importancia de cómo frenar con el auto lo más derecho posible para que trabajara el tren trasero al máximo el poder frenante. Es una explicación que, bueno, en todas las chicanas, en las S's, hay mucha transferencia de peso del auto. Entonces, cómo uno aprovecha, son curvas exigentes porque uno tiene que salir lo más rápido posible y frenar en el punto justo para que el auto, al transferir menos peso, pueda traccionar mejor. Y yo me Claro. acuerdo que a mí siempre me gustaba leer y hablaba, y yo digo, ¿cómo se logra esa maniobra? Y cuando llego a Castelcalde me acuerdo de esa curva, veo esa curva cuando empiezo en el primer entrenamiento, digo, a ver si voy por acá, por allá, y me empieza a salir maravillosa, me salía espectacular. Y eso me posibilitó avanzar del sexto puesto al tercero, porque en ese lugar, si no, a los tres competidores de adelante, yo los trataba o de pasar en el frenaje, cuando veía que íbamos al toque, me tomaba un cachito y sabía que a la salida lo podía emparejar porque traccionaba mejor. Bueno, todo un tema, habíamos trabajado en la puesta a punto del auto para que tenga una tracción justa con una barra de un diámetro muy grande atrás para que no rolara, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí me interpretó muy bien el equipo inglés todo lo que iba haciendo el auto y me apoyó. La primera vez en Inglaterra que yo, en Europa, que conté con un equipo muy bueno, con auto, el auto muy bueno, y que trabajábamos todos juntos para ganar. Qué Yo lindo. antes, el primer año que estuve en Inglaterra, era armar el auto para ir y estaba muy solo, no tenía gente realmente por un tema económico, que me Claro, pudiera claro. apoyar para yo evolucionar también junto con el auto. Después de un año y medio, obviamente lo comprendí, pero fue
Tan emotivo todo eso, y en el podio, viste, en el momento era una mezcla de emoción, un poco de tristeza, porque digo, capaz que no vengo más, ¿me entendés? En mi mejor momento para seguir, Claro. pero bueno, hoy con el tiempo digo, qué bueno que me pasó todo esto, porque yo mis sueños los cumplí todos. O sea, vos dijiste, yo he estado en clasificaciones adelante de Gerard Berger, de Martin Brundle. Han estado ellos adelante y he estado yo adelante de ellos. Y ellos después en Fórmula 1, bueno, Gerard Berger fue compañero de Senna McLaren, ¿no? Cuando lo veía correr, digo, wow, tranquilamente yo podía haberlo hecho también. Y eso me daba una alegría y una satisfacción. Decir, bueno, mirá hasta dónde llegamos, ¿no? Así que a veces no Claro. es fácil describir. Las pasiones no son fáciles de describir, pero cuando uno comprueba lo que ha hecho y lo que podía haber hecho, está bárbaro. Y con lo que lo hiciste, Enrique querido. Acá Ima Sí. Autoescala dice, en Bahía tenemos futbolistas de selección, basquetbolistas de NBA y pilotos de nivel Fórmula 1. Permitime soñar, Quique querido, ¿qué hubiese pasado si no estuviese, si no, de no haber existido esa bendita guerra? ¿Se llegaba a la Fórmula 1? ¿Había tratativas? ¿Había llamados o todavía estaba todo muy verde? Mirá, el segundo año en la Fórmula 3 inglesa, yo había tenido tratativas para correr en el equipo de Dick Bennett, que fue el equipo que corrió Quique Mansilla, que sale su campeón, y que Claro. después al otro año corre Senna, ¿no? Y Dick Bennett tenía una filosofía de trabajo que yo, después de estar en un año y pico en Inglaterra, comprendí. Es un tema largo, porque el tipo, casi todos los pilotos que venían, si no salían campeones, salía subcampeón. El tipo tenía una anticipación y una metodología de trabajo que superaba a los otros equipos. O sea, por ejemplo, él en noviembre, diciembre hacía probar a los pilotos en los cuatro circuitos donde iba a correr, una semana en cada circuito. Claro. Y con lluvia en Inglaterra, y como está el clima, claro, cuando empezaba el campeonato, los tipos tenían la puesta a punto ideal, el piloto acostumbrado a todo. Y a mí, yo tuve una charla con él, me dijo, vos estás dentro de los pilotos que yo puedo pelear un campeonato. Pero en ese Genial. momento, yo ya estaba hablando para hacer ese año, bueno, vino después lo de la guerra a las Malvinas, todo, y ahí se paró todo, ¿no? Pero ¿por qué yo Claro. te cuento esta historia? Porque con un equipo de punta, yo estoy convencido que hubiera pedido pelear el campeonato, y de ahí ya tenía la posibilidad de probar un McLaren al primero y al subcampeón de McLaren, como era campeonato Marlboro de Fórmula 3, Claro. McLaren le daba una prueba de un día completo en el Fórmula 1, ¿no? Que en ese momento el piloto era John Watson. Claro, lo que Yo hizo teniendo una Quique. prueba tenía. Sí, claro. Le hizo Quique. Yo estaba convencido que con una prueba de Fórmula 1 se me iban a abrir otras puertas, ¿no? Y bueno, eso, hubiera sido una alternativa. Bueno, pero por algo pasan las cosas y lo importante es el convencimiento de que uno sabe que lo podía haber hecho, ¿no? Enrique, querido, comentame cuál fue la primera vez que lo ves a Ayrton, cuando lo separás con Quique Mansilla o cuando te dice que cambiando las ruedas de atrás del auto ibas a perder grip. ¿Cuál fue la Bueno, primera vez? la primera vez que lo veo a Ayrton fue en el año 81, cuando yo llego a Inglaterra. Ayrton venía a salir subcampeón del mundo de karting y entra a correr en la Fórmula Ford en el equipo Van Diemen, el equipo oficial, que el equipo Van Diemen tenía toda la fábrica cerca del circuito de Netherton. ¿Por qué te digo esto? Justo donde yo tenía el auto mío, en un galpón cerca de Netherton, que me ayudaba un mecánico. Justo estaba cerca de la fábrica. Entonces, cuando íbamos a probar, también estaban. En esa época que yo estaba, las pruebas, vos probabas un Fórmula 3, un Fórmula 4, y yo he probado con los Williams en ese momento, creo que era Jones, con Qué Derek lindo. Daly, con el Ensign. Yo, el mismo día, probamos todo. Inclusive Qué cuando lindo. llovía, tenías que tener cuidado porque ese circuito, el Te Fórmula pasa. 1, te pasaba como trompada, pero lo que pasa que era. El Nether era muy trabado, y las curvas trabadas, el Fórmula 3 andaba más rápido, entonces estaba entretenido, ¿no? Qué lindo. Y en ese momento yo, viste, estaba como siempre con el mango justo y me quedaba la guita para un juego nuevo para clasificar. Entonces estaba probando un jueves, un miércoles, con ya las gomas no iban, viste. Y paso la goma, como quería dar una vueltita más, paso la goma de un lugar a otro, ¿no? Y justo estaba Ayrton, y yo me había bajado del auto, pues teníamos toda la tarde. Y ahí viene Ayrton, imagínate.
era un piloto de Fórmula Ford. ¿Qué se Claro. iba a imaginar? Aparte, yo no lo había visto andar todavía. Después, cuando empiezo a ver las carreras, era como ver a Messi y Maradona juntos, pero yo en ese momento no Claro. lo había visto. Este viene, es un fenómeno en karting, escuchaba, pero bueno. Y me acuerdo siempre más bajito que yo y me dijo, no te va a traccionar bien Qué esto que grande. estás haciendo. Y yo lo miré, viste, ya tenía. Digo, bueno, le digo, vamos a probar. Hice probar. Y era tal cual, viste, porque ¿qué pasa? La alineación de los RAL que yo tenía, tenía una relación con una deriva de neumático, porque andaban, vos los veías los autos y andaban como con comba positivo. Lo que pasa es que cuando traccionaban se ponían en cero, bueno, toda una explicación técnica. Y ya la goma se había pasado de temperatura y de desgaste del lado de adentro. Entonces lo que él decía, yo con el tiempo me di cuenta que tenía razón, al endurecerse empezó a patinar. Claro. Me di 4 o 5 vueltas más. Y esa fue la vez que yo hablé con él nada más. Después yo iba a ver las carreras de Fórmula Ford, viste, un tipo Ayrton muy introvertido, de muy poquitas palabras. Un día yo me fui a cambiar también a los 2 meses en Netherton, a los baños, estaba él. También, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Así, medio en castellano, en inglés y Y en en portugués. brasilero. En portugués, no brasilero. Y de ahí nomás, pero él era así con todo el mundo. Después, cuando lo empecé a ver en Fórmula Ford, que iba a ver las carreras, digo, este es un elegido, porque hacía cosas increíbles manejando él, ¿no? Y después lo separo, porque casi se agarran a trompadas con Quique Mansilla en una carrera de Fórmula Ford, y de ahí me acerco y lo separo, porque yo en ese momento, Claro. ¿viste? Imagínate, tenía 23 años y digo, esto lo van a echar a los dos y déjense de joder. Yo creo que le salvé la vida a Quique porque le iban a suspender después, ¿viste? Claro. Qué grande. Pero lo que pasa es que Quique ya venía del segundo año de la Fórmula Ford y entró a Ayrton, ¿viste? Y Claro. no, cuando vos estás en un equipo viene otro y por ahí se empieza a poner difícil el tema. Pasa, Sí. pasa. Quique, querido, ahí yo me quería detener en algo que dijiste. Vos ya veías que Ayrton era un elegido por la forma en interpretar el auto, las carreras, por la forma de manejar. ¿Ese era un diferente al resto? ¿O se fue haciendo con el tiempo? No, yo creo que la mayor virtud de Ayrton es la sensibilidad natural de sentir el auto. Por ejemplo, en Inglaterra es muy frecuente que vos tenés la puesta a punto, salís y empieza a llovinar. A la quinta vuelta empieza a llover. A la vuelta 12 paró. La pista en un Claro. lugar se pone húmeda, en otro lugar se pone seco. Vos tenés la puesta a punto, entonces tenés que ir cambiando. La puesta a punto del auto no la podés cambiar, tú tenés que cambiar. Bueno, él tenía esas cosas que por ahí se daba cuenta antes que ninguno en qué marcha tenía que transitar en tal lugar y Claro. cómo variar. Siempre me llamó la atención después analizándolo, él variaba el comportamiento del auto con esa sensibilidad que tenía en el pie y en las manos. Qué grande. Él cambiaba la actitud cambiando la tracción del auto y la posición de cómo giraba. Es un tema de un elegido, porque él sentía que en ese momento tenía que hacer eso. Y vos veías que en ese momento le sacaba 30 metros al segundo. El segundo se daba cuenta, pero necesitaba 2 vueltas para darse cuenta. Y ahí le ganaba la carrera. Qué lindo, Enrique, tenerlo de alguien como vos que sos tan preparado y capacitado para comentarnos. Última pregunta sobre Ayrton y seguimos con tu carrera. Vos tuviste la suerte de conocerlo. Ayrton siempre se decía que era una persona muy espiritual, muy en eje. De los pilotos actuales, ¿considerás que el que más se asemeja a tener esa espiritualidad o esa forma zen, por así decirla, es Lewis Hamilton? Sí, yo creo que, viste, bueno, yo soy muy creyente, estoy en un camino, creo mucho en Dios, y viste, la Biblia te habla de cuerpo, mente y espíritu. Tal cual. Las tres cosas son muy importantes, cultivarlas, llenarte de conocimientos y poder interpretarlo para saber lo que te hace bien. Generalmente cuando vos cultivás esas cosas, te hacen bien. Yo creo que Hamilton te diría, marca aparte de ser un talento conductivo, pero él marca la diferencia, a mi entender, con la parte espiritual y mental que Claro. tiene, sobre todo la parte espiritual. Él, vos fíjate que el otro día, la última carrera, ante la mayor adversidad, Tal él cual. nunca se desesperó. Dijo, busquémosle la parte positiva. Eligió la mejor maniobra en un momento, sí, tiene mucha experiencia, todo, pero él elige la mejor maniobra. Y Exactamente. después,
Después dice, justo le tocó la luz roja, tiene la suerte, o lo que se dice en otro lado, lo que se dice vulgarmente, pero yo creo que él atrae esas cosas, por Claro. cómo él está funcionando espiritualmente y mentalmente, a mi criterio. Yo lo veo con Exacto. una paz, con una tranquilidad, yo lo veo que él está disfrutando cada segundo de lo que hace, con Qué una bacán. intensidad tremenda. Qué grande, qué grande. Quique, cuando se termina el sueño de Europa, se termina la guita, vos te volvés y acá me ayudás un poco. ¿Vos continuás la Fórmula 3 sudamericana? Sí, cuando vuelvo acá, surge la posibilidad de armarme un equipo con la mejor predisposición, todo, pero fue un error porque no era el fuerte mío, armar un equipo, contratar gente. Bueno, tuvimos un año no bueno, decido, en ese momento se llamaba la Fórmula 2 Coda Sur, me empiezo a dar cuenta que había mucha diferencia en los motores y en las infraestructuras, y bueno. Justo al otro año cambia el reglamento, se empieza a llamar Fórmula 3 Sudamericana, que ahí me da muchas ganas de integrar. Digo, bueno, por si hay paridad en los motores, podemos tener más posibilidades. Y porque hasta ese momento venía ganando Maldonado, muy buen piloto, pero era como piloto un gran mecánico y Claro. muy hábil, entonces lograba tener un auto superlativo, obviamente, que andaba muy bien, entonces se cansaba de ganar, ¿no? Y ya después con el reglamento Fórmula 3 ya no pudo ganar tan fácilmente, porque los motores eran parejos. Y Claro. ahí vuelvo a la Fórmula 3 Sudamericana, consigo un muy buen equipo, el de INI, muy buen equipo, y vuelvo a la victoria. Gano en San Jorge, Qué grande. peleo el campeonato, ahí tengo la suerte de conseguir un gran sponsor que me ayudó, medio de casualidad, pero lo pude conseguir. Y bueno, tuvimos un problema 3 o 4 carreras. Yo tengo un gran amigo en el automovilismo que es Fernando Croseri. Vamos a Fernando correr en Croce. la segunda carrera a Mendoza, en la tercera. Viene ganando Maldonado, segundo yo y tercero Fernando. Y lo veníamos alcanzando bien. Y se equivoca y me toca de atrás, en quinta a fondo, y lo pierdo el auto y pego de costado. Por suerte no pasó nada, pero se me rompen un amortiguador. Mirá cómo es la historia. Armamos el auto. Para ir a la próxima carrera vamos a probar y el auto pierde medio segundo de rendimiento, 6, de estar en la punta. Bueno, Claro. este detalle nos hizo perder 3 o 4 carreras que el auto patinaba, hasta que en la tercera o cuarta carrera encontramos que el problema estaba en el funcionamiento del vástago del amortiguador. Y ahí me pierdo la posibilidad de pelear el campeonato, porque fue 3 o 4 carreras que no sumé buenos puntos. Si Claro. no hubiera sido por eso, peleo el campeonato. Bueno, y ahí termina, digamos, mi experiencia con el Fórmula. Después, a los 2 o 3 años, vino la Fórmula 3, creo, al otro año. Vino la Fórmula 3 de Bahía y me dieron la posibilidad de correr una carrera, que corrí acá, creo que clasifiqué sexto. Exactamente. Y ya después, ya justo había empezado a correr Lucas en el karting y yo siempre me costó mucho conseguir publicidad a mí, me costó, no era el fuerte mío. Muchos años, ya había formado una familia, ya la cabeza no estaba. Y después tuve la posibilidad de correr en Supercar con un auto que arreglé con Dimeglio, que anduvimos muy bien. En la primera carrera terminamos cuarto, quinto. Yo hacía un año que no me subía nada, una Coupé Chevy. Y en la otra veníamos segundo y me tocaron de atrás, pero un año parado y nos subimos un auto sin probar, sin nada. Y Qué ahí un grande. poco, ahí comprendí que, bueno, si no están todas las cosas alineadas, no tiene sentido semejante esfuerzo. Hoy lo sigo pensando igual. El esfuerzo siempre está compensado si todo el equipo va en la misma dirección. Si uno va para un lado y el otro para el otro, en cualquier actividad que haga se te va a poner muy difícil obtener resultados, desde mi criterio, ¿no? Tal cual. Y bueno, después ya no me empiezo de una manera a no sufrir mi ausencia arriba, porque lo empiezo a ayudar a Lucas con el karting. Bueno, Lucas anduvo muy bien siempre, empezó a ganar en el karting. Ganó 3 campeonatos, entonces que viene la Fórmula Renault y empezamos con un gran amigo Pepito a hacer cosas increíbles para apoyarlo a él, ¿no? Y logramos durante muchos años que corriera en la Fórmula Renault, bueno, en el Tour Race, el Super TC2000, así que muy contento porque lo pude ayudar a él mucho tiempo, ¿no? Enrique, y en el caso cuando ves correr a tu hijo, ¿verdad? Y están en las pruebas o en las carreras, ¿le permitís en sus momentos para que él
resuelvas ciertas situaciones o vos con tu experiencia de piloto, no es que lo invadís, pero enseguida le decís cómo tiene que proceder o dejás que evolucione él solo. Mira, con Luca me pasó una cosa, siempre tratábamos de decidir juntos. Luca sale campeón de karting, Fórmula Renault, en la primera carrera clasificó quinto, había 38 autos. En ese momento tomaba un poco más la decisión yo porque él tenía 17, 18 años. Bueno, te la hago corta, subcampeón argentino de Fórmula Renault con el Werner Competición y campeón con el equipo de Sator, campeón argentino. Ahí un poco Luca ya tenía 19 años, yo sentí, cuando nos reuníamos, yo le di mi opinión para dónde tenía que ir, él eligió otra cosa, me acuerdo que decirme, pa, déjame a mí que yo me arreglo, entonces ahí sentí que tenía que dar un paso al costado. Amigos míos, conocidos, me dicen, pero uy, me decían, en el equipo que va a correr Luca, ¿por qué no intervino? No, porque yo intervine Claro. cuando formábamos un equipo. Cuando él me dijo, déjame a mí, dije, bueno, tendrá que pasar su experiencia. Me costó mucho porque vi que le erró un par de años, ¿viste? En esto. Y hace 2 años estábamos en San Luis, hoy Lucas es director deportivo, es coaching, le va muy bien en lo que hace, prepara a chicos. Y hace 2 años en San Luis él me dice en un comentario, estaba justo el Turco Reyes hablando ahí, si yo le hubiera dado bola a mi viejo. Entonces yo lo agarro y le digo, mirá, yo hubiera hecho lo mismo. Cuando vos me dijiste déjame solo, yo la tenías que pasar la experiencia. Yo creo que si hubiéramos seguido juntos, hoy estarías corriendo todavía y te hubiera ido mucho mejor, creo. Porque cuando estuvimos juntos decidiendo, los resultados no fueron malos. Pero consideré que en ese momento tenía cerca de 20 años, tenía que pasar la experiencia que pasó, tenía que golpearse. Y bueno, forma parte de la vida esto. Y hoy tengo una relación fantástica, hablamos de todo. Cuando puedo ir a una carrera y ver el trabajo de él que hace, me pone contento y lo disfruto de esa manera, ¿no? Qué fantástico, Enrique. Enrique, acá una de las preguntas que van haciendo, que hay tantas, la verdad, es, ¿vos considerás, Enrique, que un piloto nace o se hace? No, un piloto con talento nace, nace. Hoy la tecnología hace que el piloto tiene tanta información, que se puede hacer. Pero la condición, el talento que lleva adentro, a mi entender, siempre va a marcar la diferencia, siempre. Y si trabaja en esas áreas que son importantes para que un piloto pueda sobresalir, por ejemplo, lo que hablamos recién, los 3 puntos claves, más diferencia va a ser. Es un trabajo. Lo que pasa es que a veces es poquita la diferencia, porque depende también del tema económico, del equipo. Pero en la época mía, como no había esa tecnología, el talento se notaba más. Claro. Hoy un chico lo tenés andando seguido, está con el simulador que ayuda o viene de karting, el tipo se va formando y llega, si tiene condiciones, va a llegar a andar muy bien. Pero yo creo que es el talento se nace. Vos te hacés piloto, pero el piloto talentoso nace talentoso. Me encanta. Enrique, querido, ¿considerás que la tecnología redondea el nivel para abajo? Yo creo el mundo ha avanzado de una manera terrible y te facilita un montón de cosas y te acorta los tiempos. En el automovilismo, yo creo que las categorías que más sucesos tienen son las que limitan la tecnología. Las que limitan la tecnología. Yo creo que sobresale. En función del desarrollo de un piloto, tendría que estar limitada la tecnología, para que el piloto pudiera aprender también y pudiera mostrar su condición o el talento, ¿me entendés? Yo la limitaría, para que se vea, se diferencie más un piloto talentoso a uno menos talentoso. Porque después está el tema del apoyo económico. El Claro. piloto que tiene mucho más apoyo económico, viste, va a tener acceso a tener mayores cosas, pero si encima vos no le limitás la tecnología, chao, la diferencia es muy difícil de establecer, ¿viste? Qué grande. Quique, acá uno de mis alumnos te pregunta, nombrás, hiciste un podio con todos pilotos de Fórmula 1. ¿Nos podrías hacer por lo menos un podio con a quienes admirás a nivel nacional? Pueden ser de los Galvez, al Flaco, a quien sea, a tu padre, a quien sea, armalo vos a tu gusto. Uy,
No es fácil, ¿viste? De lo que yo vi, de lo que yo vi, de mi generación, porque también tiene que ver con los pilotos que yo competí, porque los Galvez, yo te digo, bueno, tendría que estar en el podio Juan Galvez, porque ganó 9 campeonatos de turismo carretera, alguna virtud tiene, ¿no? Pero a veces los pilotos que no ganan, obviamente que el resultado determina el podio de un piloto, la jerarquía, porque no es fácil ganar un campeonato argentino en menos 2 o 3, ¿no? Pero yo si tuviera que hacer un podio, para mí tendría que haber 10 grandes pilotos en la República Argentina, 10 de todas las épocas, ¿no? Bueno, primero por Fangio. Qué grande. Fangio. Fangio, los Galvez, yo pondría por resultados a Loco Di Palma, porque siempre anduvo en todo tipo de autos, ¿no es cierto? Ya te nombré 4, no lo podés dejar afuera al Flaco Traverso tampoco, obviamente. Y yo ya ahí pararía de Qué lo que yo grande. vi, medio paro. Y yo pondría de esta generación, obviamente, hay 2 pilotos que son muy buenos arriba y abajo del auto, que es fundamental, y yo lo pongo a Canapino y Matías Rossi, o sea, de esta generación, ¿no? Después hay una camada de muchos pilotos, por talento puro y sacándome la camiseta, yo lo pondría, lo pongo a Lucas, lo pongo Claro. de los pilotos que yo vi, a Mariano Werner, pondría, y de lo que para mí han tenido un poco más de lo demás. Me gusta Santero, es Qué un grande. tipo aguerrido, campeón de fórmula, me gusta su condición de ir adelante, la vuelta rápida. El piloto talentoso, vos te das cuenta en el entrenamiento o independientemente del medio que tenga, cuando en unas 2 vueltas el tiempo, ese es el piloto que marca la diferencia. El que tiene que andar más, entrar en ritmo, interpretar todo, el que, como el que se está haciendo, necesita más tiempo. Yo obviamente me quedo con el otro si tuviera un equipo y elijo, ¿no? Pero ahí te nombré de los pilotos que yo he visto. Hay muchos, ¿no es cierto? Pero bueno, de los que vi, Ortelli en su mejor momento también, creo que marcó ahí. Ah, me estoy olvidando de uno de los pilotos nacionales que tengo que poner, de dos, perdón, perdón. El Lole, yo pongo a Gerard. Fangio, el Lole y a Pechito López, perdón que me olvidé. A Esteban Gerard. Guerrieri también, ahí ya te estoy poniendo los 10. En ese Fantástico. orden. Me encanta. Esta es una pregunta que yo cuando di en una clase a Reutemann y les abrí un poco la cabeza, te habla un periodista de la ignorancia de piloto que jamás se subió ni un karting, así que me podrás decir tranquilamente que... Porque yo abro un paréntesis, si Williams lo perjudicó tanto, ¿cómo es que a él no le hace la pole y cómo es que Williams lo quiere para el año 82 para acompañar a Rosberg? A ver, corregime o mandame la mierda, Quique. El Lole, mirá, correr en Europa, el Lole está en los resultados entre los 10 pilotos más grandes que existió en la Fórmula 1, los 15, no sé. Corrió en los mejores equipos. Y vos para correr en los mejores equipos tenés que tener algo especial, si no, no te eligen. Yo creo que el Lole fue un profesional extraordinario. Cómo interpretaba el auto, cómo lograba estar enfocado en lo que tenía que hacer. Por ahí, vos escuchás mucha gente que dice, estaba muy metido, no te daba bolilla, pero el tipo lo tomaba como un trabajo y quería hacer las cosas lo mejor posible. Claro. Yo pienso que llegó un momento que se hartó, creo, porque es una decisión muy personal, ¿viste? Se hartó de muchos años de Fórmula 1, vio, sintió que ese año no podía ya pelear, que la oportunidad de él ya había pasado. Yo creo que Lole sintió que no gané el campeonato en Las Vegas. No lo ganó más. Se dio cuenta que ya venía, creo, la era de los turbos y Claro. ya dijo, yo con este auto, que después sale campeón Rosberg, ¿viste? Después con el Williams, pero después Exacto. es muy personal el tema, muy personal. El Lole es un tipo muy, muy introvertido. Los grandes maestros espirituales dicen que las personas que son muy introvertidos generalmente son muy inteligentes, ¿viste? Porque analizan y piensan mucho. Pero hay un extremo, hasta dónde te ayuda y hasta dónde no. Pero su temperamento y su personalidad fue esa, ¿no? Un tipo todo para él, metido en su mundo,
y todo giraba alrededor. Pero yo tuve oportunidad de hablar en Inglaterra con él, cuando yo corría en la Fórmula 3. Nosotros, para nosotros era importante una figura como él que nos viniera un cachito a ver. Claro. Nosotros corríamos preliminar. Y yo, viste, fui y toqué el caravan de Williams y pedí hablar con él. Yo estaba con el buzo, tenía un buzo amarillo, me acuerdo. Me atiende el mecánico y digo, mirá, yo estoy corriendo en la Fórmula 3, me gustaría hablar dos palabras con el Lole. No, vino el Lole. Estaba con un equipo de jogging y hablamos de Silverstone. Me dijo que la Fórmula 3 era una categoría extraordinaria para hacer experiencia. Esas cosas que intercambiamos, ¿viste? Claro. Y ahí después no hablé nunca más con él, pero interpreté un tipo muy observador, muy de escucharte, muy metido en su mundo. Esa fue la impresión que a mí me dio en ese momento, ¿no? Me encanta, Quique, cómo me aclaras las cosas. Aparte, para redondear, él sabía que ese año las turbos iban a volar. De hecho, si no se mata a Villeneuve y se pega a Pironi, el campeón iba a ser uno de los dos pilotos de Ferrari. Así que está muy bien. Dos últimas preguntas, Quique, querido, y te vamos a liberar. Nombraste como la de Rafaela o el tercer puesto de Alemania los días más lindos del automovilismo de tu carrera deportiva. Dentro y solamente dentro de tu carrera deportiva, no de otra cosa, quisiera que me nombres el día que más bronca te da o el más negro en tu carrera deportiva. Yo ahí cuando te nombré los días más lindos, alegres de mi vida, deportivo, fue también cuando me toca ganar en Bahía, en la Fórmula 2, que salió segundo Giorgio Maldonado y tercero Di Palma. Ese día fue un día de mucha emoción porque fue, con Sergio había desarrollado una sala del auto, unos pontones laterales, y le ganamos al equipo que era el Dream Team, que era con Berta, Di Palma y Maldonado. En mi ciudad, Qué con mi grande. gente. Ese año ganar ahí y ganar en Buenos Aires, en el circuito 9, que eran dos circuitos emblemáticos, fue un momento de mucha alegría, amigo. Y el momento de bronca, y hay muchos sinsabores, ¿no? De bronca. Por ejemplo, me acuerdo en la Fórmula, se llamaba Fórmula 4, yo estaba peleando el campeonato en mi segundo año con Raibetti y con Rulo, y estaba 7-8 puntos, ¿viste? Y se me rompe en la largada, los Crespi tenían como una, donde iba anclada la palanquita, tenían como un soporte medio aluminio. Bueno, no sé, yo tenía un mecánico que era extraordinario, no sé qué pasó con el tornillo, se cortó, o yo le di muy fuerte. Y me quedé parado en la carrera. Ese día sentí mucha bronca, me acuerdo, ¿viste? Porque tenía un auto para ganar, ¿viste? Me dio mucha bronca. Después, con el tiempo me di cuenta que cuando yo empiezo a correr en la Fórmula 4 me toca correr contra tipos que en esa época que venían de entre 3 y 5 temporadas en la categoría. Claro. Todos esos tipos ya venían corriendo. Entonces yo tenía 18 años y hoy toma dimensión, ¿no? Cuando uno comprende cómo es el automovilismo, dice, mirá, yo sin experiencia estaba cerquita de ellos peleándolo. Entonces hoy toma, como te decía recién, una relevancia mucho más grande para mí, por lo que fui aprendiendo de lo logrado en ese momento. En ese momento, bueno, se me rompía la caja y me daba una bronca terrible. Hubo muchos momentos de sinsabores, de toque, de carrera, imagínate, fueron unas cuantas. Pero no pasaba de ahí. Al otro día se me iba la bronca. Qué grande. Última pregunta, Kike, querido. Hiciste un podio de pilotos. Si te tengo que, me tenés que hacer un podio de preparadores. Erceg, Berta, Vini, Akel, Di Palma, el Jojo. ¿A quién nombrás como el más talentoso de todos los preparadores ¿Vos decís argentinos? de todo, de la Argentina o de todo lo que conocí? De todo lo que conociste, a ver, ampliemos. Bueno, primero, el tipo más talentoso que conocí en mi vida como fabricante de chasis, que tuve la suerte de comprarle un chasis, un australiano radicado en Inglaterra, Ron Taurana. Ron Taurana fue un poco el maestro. Bueno, los autos que corrió el Lole, los Los Brabham Brava. B36, los hacía todo Ron Taurana. El Lole cuando elige el Brabham, pelea la punta en la Fórmula 2, era un auto. Y el tipo, yo compartí 2 o 3 días con el tipo que fueron extraordinarios. Por ejemplo, te hago cortita, el tipo tenía como 100 butacas y me dijo, aquella es para vos. Y yo, este está loco, ¿viste? Yo fui, en ese momento en Inglaterra se hacía la butaca con una bolsa como de residuo con poliuretano expandido. Vos te sentás en el auto, en el monocasco, y la bolsa se va inflando y te da. Yo me hice toda una butaca. Fui a probar y no estaba cómodo. Y por ahí le digo al mecánico, dame la butaca que me dijo Ron. Era como si me la hubiera hecho medir. Un fenómeno. Ese fue el tipo más capaz que yo conocí en mi vida. Después de los que yo conocí.
Después lo pondría Oreste Berta, otro genio también. Cuando yo gané en Rafaela, en 3 días me hizo un auto y hice 2.25 de promedio. Cambió la suspensión, hizo los alerones y me puso una doble marcha, dos quintas. En 3 días, de martes a jueves. Así que una capacidad de trabajo, un talento. Pondría en motorista en la República Argentina, que corrí 2 carreras con él, con un Chevrolet que entendí por qué, aparte de ser un grande, por qué ganó Moura, por qué ganó el Flaco Traverso, por qué ganaba el Pato, recordado Pato Morresi con él. Te hacía misiles. Yo hace un año que no corría, me puse un motor y era un misil. Entonces le dije, un misil. Bueno, ese me parece, en Chevrolet era un genio, Pedersoli, un fenómeno, ¿no? Pedersoli. En ese podio. Después, para abajo, pondría un tipo muy luchador, que fomentó y sigue fomentando la formación de muchos pilotos, que es Tulio Crespi, un Qué trabajador grande. incansable. El Un tipo ahora en la desafío. Fórmula Metropolitana tiene ya 40 autos, Qué logra un grande. auto lógico, a un bajo costo, por lo menos en ese momento. Ahora no hay nada bajo costo, logra eso y logra que el desarrollo de los pilotos que son la Fórmula Renault se desarrolle con un costo reducido, porque casi todos el apoyo económico que tienen los pilotos es de los padres. Entonces, no todos los padres tienen el dinero para bancar un hijo, ¿viste? Entonces, yo creo que Tulio lo pondría por constancia, un tipo de 80 años que sigue laburando en su fábrica. Haría ese cuadro de los que yo conocí, ¿eh? Después tuvo Bellavini, Arcega, ahí, famoso en Argentina. Claro. Enrique, querido, nada más que palabras de agradecimiento para vos. Quisiera despedirte con un consejo a veces a mis alumnos que se bajonean ante esta inestabilidad económica, que dicen salimos de la facultad como periodistas, no vamos a conseguir laburo. Quisiera dedicarle algunas palabras a ellos sobre lo que es la perseverancia y luchar por los sueños. Mirá, yo le a todos, si me están escuchando un montón de chicos de la facultad, a todos, yo lo que digo que hay dos cosas que fortalecen a un ser humano, que yo no doy consejos, doy sugerencias. El conocimiento y manejarte con la verdad son las dos cosas que te van a dar libertad. La mayor cantidad de tiempo que vos puedas a capacitarte en lo que creas y manejándote con la verdad, ahí vas a fortalecer tu voluntad, tu deseo y tus sueños. Lo interpreto de esa manera. Gracias, Enrique querido. Gracias por haber sido Gracias, nuestro, gracias por esta oportunidad. por Abrazo todo lo que... grande, lo disfruté mucho. Gracias, muchas gracias. Chau, chau.